lo que sí quiero hoy es compartir con vosotros cuál ha sido mi sentir tras la lectura de este precioso libro. En sueños te susurraré. Un viaje de regreso al hogar. Y todo este aprendizaje que ha supuesto este hermoso libro. Hay un antes y un después de leer este libro. Este libro habla de la vida, pero de la vida en mayúsculas. Esa vida en la que estamos todos y que nos une a todos, y es una vida que incluye la muerte. Una muerte que es inexistente, según nos cuenta Antonio, ¿no? Esa muerte no existe, no es el final de nada. Para mí la muerte es un puente, es un paso, es un tránsito, ¿no? Que nos favorece y nos ayuda a pasar de una orilla a otra. Como dice Antonio en su libro, nos ayuda a pasar de la vida en el más acá a la vida en el más allá. Y eso es todo evolución. Cada página de este libro pues es puro conocimiento. Hay emoción, hay sentimiento, hay unas experiencias extraordinarias, apasionantes, fantásticas, llenas de color, llenos de vida fundamentalmente, ¿no? Y cada palabra también a mí pues, me ha tocado profundamente el corazón. Pues Antonio ha conseguido sumergirme en el gran viaje de mi vida con esa escritura que tiene tan particular, tan delicada, tan suave, tan poco a poco, ¿no? Y algo que me parece importante y fascinante es la gran magia con la que ha contenido todo, ¿no? A través de su muerte, de su fallecimiento, pues Anselmo pasó ese más allá a través del tránsito de ese puente, y en ese más allá es donde transcurre toda su experiencia y donde consigue sumergirse en el gran viaje de su vida. Ha evolucionado en ese gran viaje y además ha comprendido, yo creo, que la vida, ¿no? Su vida en particular. El lector lo coloca como protagonista, y así he vivido yo este libro, como verdadera protagonista del libro. Y yo, de la mano de Anselmo, pues a todo, me he emocionado con Anselmo, he aprendido con Anselmo, y también tengo que decir que alguna lágrima ha caído con Anselmo, ¿no? He comprendido muchas cosas y también he obtenido respuestas importantes a esas preguntas que me llevo haciendo un tiempo. Y algo que creo que me ha ayudado también mucho es descender a las profundidades del subconsciente con Anselmo. Ha sido una experiencia para mí transformadora. Un despertar de la conciencia, ¿no? Ese despertar de la conciencia que creo que es necesario para evolucionar. Y el comprender la vida, el comprender algo tan precioso y tan elaborado y tan fascinante como es ese engranaje, ¿no? Esa estructura de la vida que Antonio nos pone ahí delante, donde piezas se colocan, se recolocan para darnos un sentido, ¿no? A nuestra vida, con la finalidad también de que esa vida nos lleve a encontrar el propósito de vida de cada uno de nosotros. Tan fascinante que la verdad que me quedo sin palabras. A mí me ha ayudado mucho a la comprensión de este momento presente y de mi vida también pasada, ¿no? Si cada uno de nosotros leyéramos este libro, por eso lo recomiendo profundamente, pues también nuestra frecuencia vibratoria subiría, como ha subido la de Anselmo, ¿no? Y llegaríamos a ser más conscientes de lo que es la vida, de lo que somos como seres humanos, desde luego, y de ser conscientes de la vida, de la muerte y de ser más acá y más allá, ¿no? Que lo único que varía es una diferencia de dimensión, pero que la vida es un continuo y que con esa magia has conseguido enlazar con esta otra novela, ¿no? Después de leerla, Rómpela. Solo tengo palabras de agradecimiento, de alegría, de contento. Lo he leído, lo releeré multitud de veces. Es como un libro de cabecera para mí. Sería bueno igual también que aprendiéramos a colaborar para ayudar un poco a que ese más acá y ese más allá eleven su vibración todos en conjunto, y así también tengamos un mundo mejor.